5, 4, 3, 2, 1. No quiere. Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿a esa, no? Sí, sí, sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Y no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad, pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Recontra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga. Pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito. No hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput. A Diego Maradona. Pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eve Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Eve, muchas gracias por compartir el santuario de las madres. Son unos encuentros muy, muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Personas que son indispensables, ¿viste? Si luchas podés perder, pero si no luchas estás perdido. Vientos de rebelión, por siempre heavy metal. Vientos de rebelión. Viernes a las 10 de la noche. En Caput. En Caput. En Caput. Nada más y nada menos que Víctor Heredia. Pasan cosas. Vos lo llamaste y decía, ¿qué hora es? No te preguntan, ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia.
Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que... Las canciones son para decir algo, para decir algo. Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio. Radio. Caput. Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. ¿Con qué me tengo que reconciliar? Contame, explícame en detalle. Habla despacio, sé minucioso. Háblame de la estafa, el robo, el asesinato. Háblame de la deuda, la fortuna, los silencios familiares. Dame nombres de aquellos que quieren la reconciliación y contame de sus crímenes. Háblame de cómo un camión cargado hasta las pelotas de soldados cruza la ciudad en la noche y nadie ve nada. Contame cómo acribillan una casa. Cómo suena una granada que explota en el cuarto de al lado. Contame cómo vuelan esquirlas, vidrios, muebles astillados. Contame cómo suena un cráneo al quebrarse. Cómo grita una mujer arrastrada por los pelos. Contame si escupe sangre cuando le patean el pecho. Contame con qué me tengo que reconciliar. Contame cómo duele y huele la piel picaneada. Contame del pudor, del terror, del desnudo con capucha, el frío, el asco, el orín y la mierda. Contame de quienes tomaban turnos durante días para violar una detenida antes de pegarle un tiro. Contame en detalle. Animate, cagón. Animate a contarme minuciosamente cómo se ve la cara de una madre que da a luz un bebé que van a robarle. Contame de los camiones cargados de muebles de detenidos que iban a venderse en casas de remate o en clasificados de Clarín. Contame en detalle, tómate tu tiempo. Quiero saberlo todo, porque no puedo reconciliarme con un nunca se sabrá. Porque cuando hay crímenes de por medio, la reconciliación se llama justicia. Así que contame dónde están. Decime quiénes, cuándo y cómo. Contame todo por la memoria y la verdad. Contame todo. Y dejá que se haga justicia. La reconciliación con estafadores, genocidas, violadores, ladrones comunes, con uniforme o con traje empresario, esa te la debo. My name, erase my face. Take your sins and dreams somewhere else. Bury our love in a secret place. Will you burn down? Start all over again.
RadioCaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @RadioCaput, o en Facebook, Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. No quieren. Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Telam. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia. RadioCaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Pablo, ¿estás ahí? Estoy acá, Guillermo. ¿Qué tal? Esto es Tu Cuerpo Lo Sabe. ¿Cómo están todos? Hoy es jueves 7 de septiembre. Y arrancamos, Mauricio. Sí. Mi nombre es Pablo Risi. Hoy no me acompaña Anita, tiene unos problemitas de salud. Le mandamos un beso enorme, que te mejores. La semana que viene vuelve con nosotros.
Me está acompañando Noelia Goldberg en la operación técnica, como siempre. Una genia. Te quiero muchísimo, hola. Noelia. Hola, hola, te quiero. No, no te quiero, Mauricio. A vos no te quiero. Muy difícil. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a tratar de remontar esta noche. Arrancamos con una editorial que hablaba de estos tiempos duros que estamos viviendo y de los tiempos duros que vivimos en otro momento y que esperamos que nunca más se repitan. La verdad que yo no puedo creer que estemos viviendo esto, no puedo creer que estemos en esta situación electoral. Y no puedo creer que estén volviendo estos discursos de odio a un nivel institucional, ¿no? Es muy penoso lo que está pasando y ojalá toda la ciudadanía recapacite de acá a las elecciones nacionales de octubre. Bueno, vamos a empezar, tu cuerpo lo sabe. Nos podés ver por el streaming de Radio Caput, que es algo así como youtube.com/Radio Caput. Nos podés estar escuchando por Radio Caput de www.radiocaput.com. Nos podés estar escuchando por Simple Radio, nos podés estar escuchando por Radio Cut. Y sí, por todos lados nos podés estar escuchando, nos podés seguir por nuestra página de Facebook, que es Tu Cuerpo Lo Sabe, nos podés seguir por la página de Facebook de Radio Caput también, donde estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Nos podés mandar mensajes al 11 65 16 44 46. Y si querés estar muy bien informado todas las mañanas, no te pierdas de recibir en tu celular un solo mensaje de WhatsApp con todas las noticias del día. Tenés nacionales, internacionales, tenés juegos, tenés mensajes de los lectores. O sea, vos también podés mandarme mensajes opinando acerca de qué tal, cómo están editando el medio. ¿Cómo es esto? Bueno, mandás un mensaje de WhatsApp al 11-32-05-88-13. 11-32-05-88-13. Mandás un mensaje, quiero recibir Info Siberia. Y a partir del día siguiente, a los 2-3 días, empezás a recibir un solo mensaje de WhatsApp entre las 7 y media y las 8 de la mañana con todas las noticias del día. Hablando del día de hoy, hoy es el 7 de septiembre, es el Día Mundial de la Concientización de la Distrofia Muscular de Duchenne. Es el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Es el Día Mundial del Pelirrojo. Saluda a todos los pelirrojos. Si tenés algún amigo pelirrojo, yo tengo muchos amigos pelirrojos. ¿Cristina es pelirroja o no? No, ¿no? Es un castaño claro, ponele. No, tampoco. ¿Qué es? ¿Es morocha? Bueno, porque siempre tiene el pelo así medio rojísimo. Bueno, le gustan esos colores. Con un poco de rojo. Claro. Bueno, saluda a todos los pelirrojos. Es el día de la independencia de Brasil, así que bueno, saludos a todos los brasileros. Y en la Argentina se celebra el Día del Trabajador Cinematográfico y el Día del Trabajador Metalúrgico. Vamos a hablar de las efemérides. Un 7 de septiembre del año 1979, el juvenil gana el Mundial de Japón. La selección juvenil sub-20 derrota 3-1 a la Unión Soviética, la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la final de la Copa del Mundo que se disputa en Japón. El conjunto fue dirigido por César Luis Menotti, obtiene el torneo de una manera magistral, gana sus 6 partidos con 20 goles a favor y apenas 2 en contra. El capitán era Diego Armando Maradona y la figura del equipo, mientras que Ramón Díaz se consagraba goleador del certamen con 8 tantos. Tremendo. Tremendo. La dictadura aprovecha el éxito deportivo para distraer la atención que genera la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a hablar ahora de algunas efemérides de la música. Y estamos escuchando a Waldo de los Ríos, ejecutando la Sinfonía número 40 de Mozart. El nombre real de Waldo de los Ríos era Osvaldo Nicolás Ferrara y nació un 7 de septiembre, un día como hoy, pero del año 1934, en Buenos Aires. Fue pianista, compositor, arreglista, productor y director de orquesta. Tras iniciar su carrera en Argentina, en 1958 se instaló en Estados Unidos, pero fue desde 1962 cuando se trasladó a Madrid
y pudo desarrollar las ideas que estaban en su cabeza para unir el pop y la música clásica, que eclosionarían, por ejemplo, en el himno de la alegría, que interpretó Miguel Ríos, como también en lo que estamos escuchando ahora, la Sinfonía número 40 de Mozart. Fue uno de los artífices de lo que se conoce como el sonido Torre Laguna, es decir, las creaciones de los 60 y parte de los 70 salía de los estudios de Hispavox. Generalmente con De los Ríos como arreglista y Raffarel Trabuccelli como productor. Además, grabó sus propios discos instrumentales y siempre unidos al pop y la música clásica. Se suicidó en el año 1977, a los 43 años. Bueno, tal vez no sea una muy buena efeméride, seguramente no es una buena efeméride, pero un 7 de septiembre, pero del año 1996, fallecía Gilda. A los 34 años, muy joven. La cantante y compositora de cumbia pierde la vida en un accidente en la Ruta 12, a la altura de Villa Paranacito, en Entre Ríos. Un camión embiste al micro en el que viajaba el artista. Además de Gilda, mueren su madre, su hija mayor, tres músicos y el chofer del micro. Una tragedia. Había nacido en el año 1961 como Miriam Alejandra Bianchi. Creció en Villa Devoto, estudió profesorado de educación física y fue maestra jardinera antes de dedicarse a la música. Mira cómo canta Gilda Noelia. Pasamos a otra efeméride. El 7 de septiembre del año 1936. Ese sería el día, así se llama la canción. That'll be the day. Nace Charles Hardin Holly en Lubbock, Texas, mejor conocido como Buddy Holly. Fue un compositor y cantante estadounidense considerado hoy en día como uno de los más destacados pioneros y creadores del rock and roll a mediados de la década del 50. Holly fue descrito por el crítico Bruce Eder como la fuerza creativa más influyente en el temprano rock and roll. Si bien durante su corta trayectoria de 5 años solo alcanzó a publicar 3 álbumes de estudio, su innovación y sobresaliente obra musical sirvieron de inspiración y fue la influencia de muchos músicos posteriores, como los Beatles, los Hollies, los Beach Boys, los Rolling Stones, Doug Van Dien y Bob Dylan, entre otros. Además de ejercer una profunda influencia en la música popular, el día en el que él falleció, que falleció en un viaje en medio de una tormenta, con otros músicos muy conocidos de la época, iban dando recitales de pueblito en pueblito. Y de repente querían perderse la gira y había una gran tormenta y se metieron en un avión y el avión se estrelló. Murió a los 22 años, también muy joven, un 3 de febrero de 1959 en Clear City, Iowa. Ese día, un conductor de radio lo denominó como el día que el rock murió. Bueno, afortunadamente su música siguió siendo una gran influencia para el género. Pasamos a otra efeméride y nos cambia un poco el clima. Un 7 de septiembre del año 1951, nace Chrissie Hynde en Akron, Ohio. Es una cantautora y música estadounidense, es miembro fundadora y guitarrista, vocalista principal y compositora principal de la banda de rock The Pretenders, así como su único miembro constante. Hynde formó The Pretenders en 1978 con Peter Fandom, James Honeymart, Scott y Martin Chambers. Now we're back in the fight.
Haim también ha lanzado varias canciones con otros músicos, incluidos Frank Sinatra, Cher y UB40, y lanzó el álbum solitario Stockholm en el 2014. Fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2005 como miembro de los Pretenders. Y es una de las actuaciones más conocidas en el en Live Aid de 1985. Déjalo puesto que quiero tirar una otra que no tengo ahora para pasar, pero un 7 de septiembre del año 1968, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham hacen su debut en vivo como Led Zeppelin, aunque realmente se llamaban los nuevos Yardbirds, The New Yardbirds, en un primer concierto ofrecido en Gladsaxe, Dinamarca. Y ahora sí, un 7 de septiembre del año 1973 se publica este temazo, uno de los mejores temas de Elton John. Goodbye Yellow Brick Road. Le escribió Elton John con el compositor Bernie Taupin. La cantaba Elton John, claro. Siempre trabajaban juntos. Tienen un montón, unos temazos. Un dúo creativo increíble. Es la canción principal del álbum que lleva el mismo nombre, Goodbye Yellow Brick Road. El título de la canción habla de la pérdida de la inocencia, es decirle adiós al camino de baldosas amarillas. Es el camino del Mago de Oz. Lo ponemos a la reta cuando se vaya también. La fidelidad que tienen las voces y los sonidos, las cuerdas, es, todos estos discos de la década del 70, es increíble, es hermosísimo. Vamos a asociarlo un poco, un 7 de septiembre del año 1988 se publica el álbum llamado And Justice for All. Es el cuarto disco de estudio de la banda de thrash metal Metallica. Fue publicado a través de Elektra Records y por Vertigo Records en Europa. Se trata del primer álbum de estudio con el bajista Jason Newsted, que sustituyó a Cliff Burton tras su muerte en 1986. Newsted ya había aparecido en el standard play de la banda, Garage Days, que fue su primer trabajo con Metallica. Nos quedamos escuchando a Justice for All.
seguimos en Tu Cuerpo Lo Sabe y tenemos agenda para este fin de semana. Gabriel Torres, el músico, nos acaba de mandar un mensaje. Dice, en el año 14 salí a mostrar las canciones de mi primer disco a los poquísimos lugares que se bancaban recibir a uno y lo que tenía el repertorio inédito de un absoluto desconocido. Cuando terminó, salió Alberto con ese halo suyo de sabiduría y humildad tan entrañable a regalarme una devolución preciosa y sentida de no mucho que lo había conmovido la condición. Desde esa noche de diciembre hasta hoy, cada vez que pude volví a Lynch, como artista, como músico, como compañero, como familia. Volver es volver a mi casa. El sábado 9 de septiembre se vuelve a dar. Este 9 de septiembre a las 20 horas en Bragado 5709, 5709, esquina Polonia, Wilde, en el Centro Cultural Justo Lynch, Teatro de los Sueños, se va a estar presentando. Esto es solo con reserva y la podés pedir al 11 28 58 55 58. Vuelvo a repetirlo y lento. 11 28 58 55 58. El valor de la entrada son solo 1.500 pesos. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Bueno, este sábado... De hecho, experto en rompecabezas. ¿Sos experto en rompecabezas? Vamos, podemos hacer rompecabezas. A la tarde del sábado hacemos rompecabezas. Estoy armando rompecabezas con Antonia. ¿Te los arma Antonia o los armas vos? Bueno, otra cosa. Este sábado vuelve a abrir Peronia en modo bar. Modo bardo. Viene Leila Bechara para charlar sobre militancia, el momento político y lo que podemos hacer para ganar las elecciones. La campaña para que tengamos a Sergio Massa de presidente y a Axel Kicillof de gobernador la hacemos todas y todas. Esto es lo que nos manda la gente de Peronia, la gente de Pingüinos. Choris, hamburguesas, menú vegano, bebida y música. Ven, invita a tu familia. Invita. No, para nada. Bueno, a tu familia no, pero los compañeros y compañeras que te escuchan este programa pueden invitar a su familia, pueden invitar a sus amigas y amigos desde las 20. Esto es en el Cano 4012, Villa Ortúzar. Y como pero siempre, sin política. No, mirá, ahí sí se habla un poquito de política. Aparte viene Leila Bechara, van a hablar de militancia, va a estar muy bueno. ¿Pero cómo puede ser? Puede ser muy bueno, es así, esa es la respuesta, puede ser muy bueno. Yo estuve el sábado pasado, estaba Nicolás Lantos, una charla muy buena, la verdad que me encantó, con Juan Soriano, le mandamos saludos a Juan Soriano, a Salomé también, a toda la gente de la Pingüinos. Vuelvo a repetir, esto es el Cano 4012, 4012 en Villa Ortúzar, a 4 cuadras de la estación del subte B de Villa Ortúzar, a 2 cuadras del cruce de Triunvirato con el paso a nivel de la Chacarita y a 4 cuadras de New York City, ¿no? Nos vemos ahí. Esperemos que nos veamos ahí. Ah, una cosa que pasó el sábado pasado. ¿Sabes que el sábado pasado se largó a llover? Una tormenta terrible, ¿te acordás? Bueno, y estábamos ahí en Peronia. Y bueno, nos metimos abajo del techo. Obviamente tiene techo el lugar donde vamos. Yo no los invito a cualquier lugar sin techo. Este es un techo. Si no, digo, vamos a la plaza. Pero este es un lugar con techo. Y estábamos ahí. Se dio la charla. Comimos unos choris. Tomamos un fernet. Siguió la charla. Se pasó un micrófono. La gente podía preguntar. Podía intervenir. Y en un momento, bueno, se terminó la noche. Y como, viste, cuando se termina la noche, vos vas sintiendo que la noche se termina y la gente se empieza a ir. Bueno, en este caso estaba lloviendo, tremendo lo que estaba lloviendo, así que nos quedábamos ahí adentro mientras se levantaba todo, se levantaron las parrillas. Entonces alguien me tocó el hombro y me dijo, che, Pablo, ¿querés una hamburguesa vegana? ¿Alguna vez comiste una hamburguesa vegana? No, Elia me dice que no comí una hamburguesa vegana. Bueno, yo nunca había comido una hamburguesa vegana, ¿no? Y me no, dice para que, nada. Vos tampoco comiste, Mauricio. Bueno, te explico. Me dijeron, ¿es una hamburguesa vegana? Y digo, ¿de qué es? Y me dijeron, de lentejas. Y bueno, me la comí pensando que iba... Es como un guiso de lentejas, pero entre dos panes, ¿no? No, ¿sabés que tenía sabor a hamburguesa? Yo no sé qué. ¿Le ponen un saborizante, algo? No me digas. No sé si los veganos... aceptan así comer con saborizante, ponerle saborizante a la comida. Pero esto era una hamburguesa, era sabor de hamburguesa que tenía. No sé cómo la hacen. Magia vegana. ¿Puede ser? Bueno.
Este sábado entonces nos vemos en Peronia, ahí en el Cano 4012, para escuchar a Leila Bechara y a Juan Soriano o a Salomé, no sé quiénes estarán dirigiendo el encuentro. ¡Qué noche, Tete! ¡Qué noche, Tete! Bueno, vení, Mauricio, qué sé yo, estaría bueno. Dale, te esperamos. Nos vamos escuchando algo de música, nos vamos escuchando a Ja. Living Daylight es un tema de la película de Living Daylight, de James Bond, 007, el agente secreto.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Hanging on.
just what you saw. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. The tune we're going to play now is, no, it's not that one, and it is called Philly Love Songs. RadioCaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @RadioCaput, o en Facebook, Radio Caput. RadioCaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos.